Aquí nos quedaremos todo el mes. Es un poco extraño. ¿Cómo se movió el barco? Dios. ¿Tienes las maletas? La tengo. Gracias. Dios, ¿podría ser más calor? Es asqueroso. Algo me picó. Entonces, esto es Tailandia. Es increíble. Aquí estamos en el medio de la nada, ¿no? Oh, vamos, Rach. Esta va a ser una experiencia inolvidable. Sí, bueno, después del viaje en tren, el paseo en taxi, el paseo en barco. Todo eso ya fue una experiencia única. No seas tan amargada. ¡Este lugar es increíble! Me vienen a la mente las palabras inquietante y dañado. ¿Sabes qué? Es un gran alivio que no sea una choza, ¿no? ¿Por qué iba a ser una choza? No lo sé. Sudeste de Asia, enseñar a niños... Yo esperaba una choza. Esto no es mucho mejor. Vamos, hermana, estamos en Tailandia. Estamos salvando el mundo. Disfrútalo. Muy bien, ¿qué les parece si se callan y entramos de una vez? Le vamos a enseñar el alfabeto a unos niños. No vamos a curar el cáncer, no es para tanto. Las llaves. ¿Qué hacías? Nada, solo admirando eso que parece una casa de muñecas. Se llama Casa del Espíritu y es sagrada en la cultura tailandesa. ¿Cómo ibas a verlo? Sí, claro. ¿Qué quieres decir con eso? Ay, Alex, la ignorancia es felicidad. Oh, me alegra no pertenecer a su familia. Espera, no entiendo. Ok. Oh, vamos. ¿Qué haces? Está atorado, probablemente porque es una porquería. Ah, déjame ver. Oigan. ¿Qué dices? No soy tan ignorante, ¿no? Te juro que en algún momento la voy a golpear. Bueno, espera que esté borracha para que no le duela. Te amo, Al, te lo juro. ¡Ey! Las apariencias engañan, ¿no creen? Sí, pero en realidad es lamentable. Todo es tan viejo. ¿Qué antigüedad crees que tiene? Miles de años, ¿no? ¿Ven? ¡Se los dije! ¡Es increíble! Tal como lo dijo la mujer de la oficina de vivienda. ¡Yo quiero la habitación más grande! De acuerdo. Típico. Bueno, es justo, ya que nunca dudé del lugar. Como dije, no es completamente lamentable. Dijiste lamentable. Pero quise decir una mierda. Muy bien, chicas. ¿Quieren ver las otras habitaciones? Solo voy a recordarles que yo ya canté. ¿En serio? No recuerdo esa conversación. Jules, ¿tú te acuerdas que alguien haya cantado? Oh, no. ¿Sabes? No recuerdo nada de eso, nada. Ustedes son muy graciosos. Lo siento. No sé si podemos estar aquí arriba. Estoy segura que sí. Chicas, miren esto. Parece un sofá tradicional tailandés o algo así. Cómodo. Wow. Parece muy vieja. ¿Es de oro? No lo creo. Probablemente esté pintada. Miren, ahí está la cascada. Tan fría.
Es muy bonita. Bueno, si es una antigüedad, no deberías tocarla, Al. Cierto. ¿En serio? Ok, me resulta un poco perturbadora, así que mejor no la tocamos. No quiero ser responsable de haber roto una antigua estatua. Bien, ¿cuál es el plan? Podemos ir a buscar comida, ir a la ciudad, tomar tequila. ¿Qué dicen? Dormir. Bueno, entonces vamos a dormir. Hola, nena. Bonita camisa. ¿En qué andas? Recién despierto y quiero saber cómo está mi noviecita. ¿Qué hora es allá? Mediodía. Oh, veo que estás aprovechando bien tu trabajo de profesor asistente. ¿Sabes que la razón por la que estudio para ser profesor es para tener los veranos libres? Y para no tener que levantarme al alba. Recuerdo que alguien me dijo, Tailandia es una tierra sorprendente y mágica. Dime, ¿cómo están las hermanas Locura? Chicas, ¿qué desayunamos? Muero de hambre. ¿Qué? No hay comida en esta casa. ¿Sí? Solo encontramos este té. Entonces, ¿quién quiere ir a la ciudad? ¿Y eso? Probablemente el viento. ¿Señor? ¿Señor? ¿Está bien? Parece en estado de coma. Excepto que está de pie. ¿Kun Sang, ครับ? Ah, อยู่นี่เอง. นี่ไม่ใช่บ้านคุณนะครับ คุณแสง. ขอโทษนะครับ คุณผู้หญิง. หวังว่าไม่ได้รบกวนนะครับ. คนแก่มันก็ Espere, no hablamos tailandés. Ah, bueno, lo siento. Mis disculpas. Vamos. ¿Se siente bien? Sí, es que a veces le gusta pasear. De nuevo, lo siento mucho, gracias. Saurika. Wow, eso fue espeluznante. Pero tengo hambre, así que vamos. Wow, qué poder de disociación tiene. Ni te lo imaginas. Paremos aquí un segundo. Quiero mirar algo.
fábrica. Oh, carteras. Ni siquiera usas eso. Antes no. ¿Es un dragón? ¡Hola! ¿Puedes decirme cuál es el costo? 90 baht. Son unos $3 americanos. ¿Qué? Ok. Al, ¿qué opinas de esta cartera? Sí me gusta esa cartera. Bueno, supongo. ¿Sí? Bueno, la compraré. De acuerdo. Bien, chicas, ¿cuál es el plan para esta noche? Creo que deberíamos salir. Tenemos una semana antes de empezar a trabajar. Ah, gracias. Sí, cuando dices trabajar, hablas de ayudar a pequeños y encantadores niños y la alegría que eso implica, ¿no? Sí, es exactamente lo que quería decir. Uh-huh. Sí. ¿Y tú, Al? ¿Qué? ¿Un club? ¿Esta noche? Creo que esos chicos nos están siguiendo. No entiendo ese cambio de tema. No, en serio, nos están siguiendo. Los vi cuando comprabas la cartera. ¡Hey! Oigan, ¿ustedes quieren algo o qué? Sí. Sí, claro. Vamos, Al, no te preocupes, son inofensivos. Da igual. Bien, así que, ¿me das la cartera? Gracias. Entonces, ¿por qué votas? Gracias. Vamos, ¿qué dicen? Sí, ¿para esta un noche? Club sería bueno. Bien. Sí, bailemos, bebamos, tomemos malas decisiones. Sería como un martes para ti. Qué graciosa. Bueno, yo voy, pero solo como observadora porque tengo novio. Una razón más para beber. ¿Ah? Cierto. Pienso que Shane va a pedirme matrimonio muy pronto. Ah, eso suena horrible. No, es algo bueno. ¿Y le vas a decir que sí? Bueno, por supuesto, hace 4 años que estamos juntos, así que sí. ¡Dios! Creo que mi relación más larga fue... 5 semanas es muy poco. ¿Están listas para otra vuelta? Sí. ¡Oh! Tenemos que conseguir esa pecera gigante con pajillas enormes. Sí. 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 Esa sí que sí. Es una gran garantía, la resaca. Esa es diversión garantizada. ¿Diversión garantizada? Bien, una pecera para mí. Eso suena increíble y seguro le vas a encantar. ¿Beberemos todo esto? Hola, linda. ¿Me dejas invitarte una copa? ¡Ah, hola! No, gracias. En realidad, mis amigas y yo vamos a tomar una pecera, así que... ¡Ey, ey! Por favor, deja que Colin se ocupe. No hay problema, en serio. ¿Habló de sí mismo en tercera persona? Está bien. Colin, lo siento, pero es que no me interesa. Yo podría estar interesada. Rachel. ¿De dónde son, chicas? ¿Americanas, no? Sí. ¡Sí, lo sabía! Como dicen...
Son agradables. Y también son lindos y son hombres. Ya te dije que son hombres, ¿no? Tengo que recordarte que estos chicos lindos y agradables nos estaban persiguiendo hace unas 6 horas. Rach, ¿estás segura? Vamos. Sí, estoy segura. Creyeron que éramos modelos. Oh. No me importa que piensen que somos modelos, ¿de acuerdo? Yo tengo novio. ¡Oh, Dios! ¡Míralos! ¡Son tan horribles! ¡No dejan de mirarnos! No son horribles. Son ingleses. Y eso significa que son inteligentes. Sí. Y, además, ustedes no me van a arruinar esto. ¿Sabes cuánto hace que no tengo sexo? Sí. Hace mucho tiempo. ¿Me entiendes? Así que vas a tener que elegir uno. Vamos, Jules. Por favor. No, por favor. Yo no voy para allá. Por favor. No. Vamos. No, yo me quedo aquí con mi pecera. No quería tener que hacer esto, pero... Vegas. ¡Oh! Año 2010. Hubo lubricante. Hubo una piscina. Y hubo una guardia de hospital. Eres una perra. Sí. ¡Ah! Lo pensé. Oh, por Dios. Te salvé el trasero. Me debes una. Tú me debes una. Bien. Está bien. De acuerdo, pero esto termina aquí. Estamos a mano, ¿me oyes? Estamos a mano, a mano. Estamos a mano. Estamos a mano, ¿me oyes? Sí. Así es. Yo llevo la pecera. Sabía que volverías. Ok, apártate, inglés. Byron, pásame el dinero, viejo. Despacio, nena, estoy borracho. Muy bien. ¿A dónde vas? Cielos. Quiero hacer eso, ¿sí? Sí. Esta es la casa. Una casa antigua. Me gusta. Uf. ¿Estás bien? Oh, sí, estoy bien, gracias. ¿Qué pasa? No. No hay que jugar como ellos. Podemos mimarnos nada más. No, yo... Bueno, yo... Vamos, no voy a morderte. Yo tengo... Digo yo, oh, por Dios. Rayos. Hey, chicos. ¿Hay alguna bebida en la casa? No. Aquí no hay tragos. No hay whisky, no hay vodka. Tampoco tienen hierba, ¿no? No, no tenemos nada de hierba en nuestra casa. Oye, no te preocupes, ¿sí? Nadie se preocupe, ¿ok? Porque si meto la mano en mi bolsillo trasero... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! Vamos, levántense, vengan. Ven, vamos, bebamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Estás muy bonito. Vamos, ven. Por favor. Por mí. Bebe. Vamos, toma un trago. Eso. Vamos, bebé. Vamos, vamos. ¿Ah, sí? Ahora tú, anda, bebé. De acuerdo, bebé, te enseñaré bebé cómo un poco, seas. Vamos. Eso es, qué sí. Buena niña. Soy una profesional. Oh, sí. ¿Y tú? Ahora no, gracias. Toco. No, ya vamos. Bebí mucho en el bar. Vamos, es suficiente. Vamos, toma un poco. Vamos. Vamos. Oh, por Dios, ¿qué? Vamos, no pasa ¿Qué, nada. ¿Qué hay aquí? Es alcohol. Bebé, es solo alcohol. Vamos. Eso. ¿Tú no vas a tomar un poco? No, yo no bebo. Uy.
¿Qué carajo haces? ¿Qué carajo haces, Julia? ¡Loca de mierda! ¡No te me acerques! ¡Byron! ¡Estás muerta! ¡Estás muerta! No te acerques a mí, no te acerques a mí. ¡No te acerques! ¡No te acerques a mí con eso! ¡Hey, Byron! ¡Byron! ¡Byron! No te me acerques. No, por favor, por favor, por favor, no lo hagas. No lo hagas, por favor. No te me acerques. ¿Qué haces? ¡Eres una loca de mierda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Por favor, por favor, basta. ¡Basta! ¡Estás loca! ¡Estás loca, perra! ¿Qué estás haciendo, perra? ¡Deja de hacer eso! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! No te acerques, por favor, lo siento, por favor, no lo hagas, por favor, no lo hagas, por favor, no te acerques, ayúdenme, que alguien me ayude, ayuda, deja eso, por favor, déjalo, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, no. No, 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 no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Vete, vete. Por favor, vete. Juro que no le voy a decir nada. A la policía no le diré nada, en serio. ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Por favor, por favor, ya para. Basta, por favor, no, no. ¡Alex, basta! Ha ha ha!
¿Te levantaste antes que yo? Lo sé, también estoy sorprendida. Oh. Oh. No dormí bien anoche. Tuve un sueño muy extraño. ¿Qué clase de sueño? Violento. Asqueroso y violento. Recuérdenme que nunca más vuelva a beber de la botella de un inglés. Sí. Siento que eso fue un error. Tuve un sueño similar. Fue inquietante. Maté a Colin. En mi sueño, quiero decir. Soñé lo mismo. Pero era Byron. Estábamos drogadas. Estos tipos nos drogaron anoche, ¿no es así? Quiero decir, eso lo explicaría. Es por eso que nos sentimos tan desorientadas hoy. Y por eso perdimos el conocimiento. Fue un sueño tan real. Yo... Sinceramente, ahora tengo náuseas. ¿Dónde están ellos? No están. Esperen. Mis joyas tampoco están. Escucha, Rach, vamos a recuperarlo.
Vamos a recuperarlo. Te lo prometo. Tranquila. Tranquila, todo estará bien. ¡No! ¡Byron! ¿Estás aquí? ¡Devuelve mis cosas! ¡Colin! ¡Vlad! Tiene que ser una maldita broma. ¡Miren! Esos hijos de perra nos robaron y hasta se robaron la estatua. ¿Por qué se llevarían una estatua vieja? No puedo creerlo. Es completamente absurdo. ¿Qué? Bueno, si ellos nos robaron, ¿por qué no se llevaron algo más valioso como las computadoras o los celulares o los iPods o dinero en efectivo? Simplemente es absurdo. Sí, supongo. Tal vez estaban apurados y tomaron lo que vieron. Alex, era pesada. No es algo que se toma a las apuradas. Esto no es bueno. No, no, esto es... Esto no es bueno, chicas. ¿Qué diablos pasó anoche? Primero estaba asustada porque los habíamos matado y ahora estoy enojada porque nos robaron. ¿Qué pasó? Jules, cálmate. Lo vamos a averiguar. ¿Qué vamos a hacer? Si esa estatua en verdad era una antigüedad, seguro vale mucho dinero. ¿Cuánto dinero? No lo sé. ¿Miles? Quiero decir, no soy tonta, la vi en la tele. No es como si alquiláramos, ¿sí? Nadie puede hacernos responsables por lo que hay en este lugar. Sí, sí pueden. Creo que tenemos que decirles todo. Antes de que piensen que nos robamos esa cosa y que vamos a huir del país. No sé si ahora es lo mejor ser honestas. Ahora no estamos en el mejor estado de ánimo. Todas estamos asustadas. Sí, eso lo sé. Al, ¿qué te parece? Supongo que sí. Bien. Si terminamos en una prisión tailandesa, sacaré las cucarachas de sus oídos. Voy a llamar. Hola, habla Julia. Escuche, anoche alguien entró a nuestra casa y se llevó todas nuestras joyas e incluso objetos personales. Sí, y odio decir esto, pero se llevaron esa estatua de oro de tamaño natural. ¿Cómo que no hay ninguna estatua de oro? ¿Qué te dijo? ¿Hay problemas? ¿Tenía como 1000 años de antigüedad? Me dijo que no hay estatua. ¿Qué? Sí. Le conté toda la historia, hasta le describí la estatua en detalle y la directora del programa de vivienda me dijo, no hay ninguna estatua en esta residencia, pero va a averiguar. ¿Va a averiguar? Sí. Eso fue todo. Creo que pensó que estoy loca o algo así. Por lo tanto, creo que nos salvamos. Debe haber un error. Estaba ahí. ¿No? Sí, yo también la recuerdo. Eso creo. ¿Qué crees? Bueno, no lo sé en este momento. Yo apenas recuerdo lo que pasó anoche, ni hablar de cuando los chicos se fueron esta mañana, así que sí, estoy dudando de mi memoria un poco. Mira, sé que fue una mañana loca, pero yo tengo hambre. Por favor, ¿podemos ir a buscar algo para comer y después hablamos de todo esto? Sí, yo también necesito un descanso. Compremos comida y después seguimos con este tema. ¿Por qué queremos reemplazar la estatua si el programa piensa que no existe? No es así, solo quiero averiguar cuánto puede valer. No estamos locas, esa estatua estaba en la casa. No lo sé, Rach, ¿realmente nos importa cuánto vale? Ya no está. Y me siento bastante culpable. Sí, ¿no te intriga saber qué pasó con ella? Los chicos se la robaron, ¿recuerdas? Sí, estoy de acuerdo. Aquí hay algo raro. Disculpe, señor. ¿Tiene alguna como esta, pero de oro? Oh, sí, muchas, muchas estatuas. ¿Cuál le gusta? Tengo buen precio. Ah, como esta, pero de oro real y como una niña.
¿Esta? No, busco una de una niña más pequeña. Como de su tamaño. Pero de oro, no pintada. ¿Una niña de verdad de oro? Sí, ¿sabe qué significa eso? ¿Qué tipo de estatua es? No. Ya no tengo más, ya no las vendo más. Bueno, pero sabe lo que estoy buscando, ¿no es cierto? Entiendo, sí, pero no tenemos eso aquí. Ya no las queremos aquí. Gracias, adiós. Ok. Gracias. Hola. ¿Puedo ayudarte? Creo que no. ¡Vení, vení! ¡Rachel! ¿Dónde vas? ¿Qué haces siguiendo a la chica espeluznante? Bueno, al fin la alcanzamos. Sí, ahora nos pueden matar a todas. ¿Qué es este lugar? Es horrible. No lo sé, parece una especie de pueblo abandonado o algo así. Dios, ¿por qué ella no se quedó sin aliento? No sé, ¿por qué es una niña? Oh. Creo que quiere que entremos. ¿Qué dicen? Bueno, ya estamos aquí, ¿no? Mejor vámonos de aquí, ¿ok? Este lugar es un asco. Y ella es una borracha. ¡Shh! Hola. Buscamos una estatua de una niña. Es de oro. ¿Tiene algo? No, así no. Es diferente. Es de oro. Igual que esto. Oro real. Creo que no tengo lo que quieres. La niña del mercado nos dio a entender que sí. ¿La niña? Está ahí. Bueno, estaba. Alex. Bueno. Muy bien. Gracias. Vamos, chicas. Sí, como sea, gracias. Ya nos vamos. ¡Alto!
es la estatua de oro que están buscando. Sí, es esa. ¿Quién es? Kumari, la niña dorada. ¿Es de oro real? Sí, muy especial. Muy raras y muy antiguas. Entonces supongo que no se venden. No se venden. Dan mucha buena suerte. ¿Es por eso que quieren una? No, teníamos una. Pero la perdimos o nos la robaron, no sé. No sabemos bien qué pasó con ella. ¿Cómo la consiguieron? ¿La compraron en el mercado negro? ¿Qué? No, estaba en nuestra casa. Kumari está destinada a ser adorada. Ella nació en un lugar muy oscuro y está destinada a llevar la luz. Solo es una estatua. No es cualquier estatua. Las eligió a ustedes. ¿Saben qué? Ya me harté de esto, ya vámonos. Kumari es hija del gran sacrificio, pero es una niña nada menos. Siente celos, ira, resentimiento. Kumari las trajo aquí. ¡Ella escapó! Señora, ¿qué dijo? La pequeña niña. Es una visión. No es real. Mentira. Ella las está siguiendo. Ella es su estatua. Ustedes la liberaron. ¿Qué diablos está diciéndonos? Pobre tonta. No entiende. Esto es para protegerlas. Deben ponérselo para que no se acerque. Kumari se volvió en su contra. Ella está lista para vengarse. Creo que hoy ya recibí mi cuota de sucesos inquietantes. Sí, yo voy detrás de ti. Sabe que parece una loca, ¿no? Si supieras lo que hace falta para ser una Kumari, verías las cosas de otra forma. ¿Y ahora qué? Supongo que nos vamos a casa. Genial. Eso parece muy divertido. Alex, ¿qué haces? ¿Qué? ¿En serio vas a confiar en esa basura que te dio una vieja borracha para estar a salvo? Por favor. Como quieras. Es tu funeral. Espera, sí, voy a ponerla ahí para que todas te veamos. Muy bien. Entonces, Julia dice que quieren saber un poco más sobre una leyenda tailandesa. Kumari. Sí, estamos aprendiendo más sobre esta cultura. Ah, sí, pensé que una anciana espeluznante les había dicho que un fantasma las estaba cazando. Bueno, eso también. Ya se lo dije. Obviamente. Bien, bien. Resulta que este es un asunto bastante serio, ¿sí? Cuando un niño moría violentamente, en algún accidente horrible o lo que sea, ellos tomaban el cuerpo, lo cubrían con sangre, quemaban los huesos y recubrían la maldita cosa con oro. Todo este ritual es el Kumari. Se supone que trae buena suerte. Es repugnante. Y se pone peor. Muchos nigromantes querían más niños, así que lo que hacían era salir a asesinarlos. Entonces el gobierno tailandés prohibió esta práctica. Pero todavía lo hacen. Los venden en el mercado negro por miles de dólares. Por eso pregunto dónde la conseguimos. Se supone que deben ser adorados. Y por lo que sé, ustedes fallaron en eso de la adoración. ¿Y la dejaron escapar? ¡Rayos, la robaron! Nosotras no tenemos la culpa. La vieja dijo que la dejamos escapar. Tal vez se refería a eso. No creo que escapara físicamente. Creo que tiene más que ver con el espíritu de la niña. ¿Como si estuviera atrapado? Sí. Ahora quiere vengarse. El mejor consejo que puedo darles... ¡Shane! ¡Shane! ¡Rayos, mi computadora se murió! ¿Eso realmente pasó? Sí, solo oímos algo como ustedes deberían y adiós. Gracias, Alex. Fue muy útil tu resumen. Muy bien, ¿el nuevo plan? Nos mudamos. ¿Nos iremos de la casa? Sí, mañana vamos a la oficina de vivienda y pediremos que nos reubiquen.
¿Crees que van a estar de acuerdo o van a creer que somos tres americanas mimadas que ni siquiera pudieron llegar a trabajar como voluntarias? Realmente no me importa lo que piensen. Con esta tatua tailandesa o sin ella, esta casa... me está dando un mal presentimiento. Los ingleses, el anciano y la estatua. Lo primero fue mi culpa. Es cierto. Y de Alex. Ah, en realidad no importa quién tiene la culpa. Todo lo que pasa en esta casa hace que me quiera ir de aquí. ¿En serio?
en el baño. Lo vi. Era la niña. Estaba en el baño. Yo la vi. De repente no podía salir. Yo estaba acostada y había algo en el armario y empezó a gatear. Rachel, yo la vi en el agua. Y después en el espejo. Era la niña. ¡Hey! ¡Hey! ¡Cállense las dos! Julia, vístete. ¡Ve! ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? No lo sé. No podemos quedarnos aquí. Ahora sí que estoy aterrorizada. Yo también, pero ¿a dónde vamos? Es de noche y no estamos en el puto Bangkok. Estamos perdidas, bueno, en Tailandia. Entonces llamemos a un taxi y que nos lleve a un lugar más poblado. ¿Quién tiene celular? No tengo servicio desde que llegamos. Yo tampoco. Rayos. Vamos a dormir juntas. Sí, así estamos seguras. Y después... creo que tenemos que ir a ver a la anciana. No, 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 no. ¿Sí? ¡No! Dijiste que íbamos a mudarnos. Ese me parece un plan mucho, mucho más seguro. No creo que sea la casa. Creo que es la niña. ¿Conozco? Despierten, despierten. ¡No! ¡Rachel! ¿Están listas? Supongo. Bueno. ¿Esto es lodo? Mira el piso. Sí, probablemente es de ayer. Vamos, vámonos. Vamos. ¿Dónde está? Oh, esta no es una buena señal. Genial, vinimos hasta aquí y ella no está. Algo me huele mal. Muy mal. Vamos. ¿Qué está haciendo aquí? Discúlpenme. Kun Sang, Kun Sang, ni me chai ban kun. Gap ban gan thua. Pai.
Lo siento, de nuevo. Conocí a la familia que vivió aquí hace muchos años. Ahora se confunde y se olvida que ya no están con nosotros. ¿Está bien? Sí, está bien, voy a llevarlo a casa. Espere, ¿qué es eso? ¿Qué tiene en la mano? No lo sé. Dice cosas sin sentido, lo siento. No, ¿por qué no señalaba a nosotras? Él cree que ustedes se lo quitaron. Él sabe algo de esto. Lo presiento. Oh, por Dios. ¿Vieron cómo nos estaba señalando? Como si hubiéramos hecho algo malo. Ese amuleto que tenía en la mano. Sí, es de la casa del espíritu. ¿Disculpa? Cuando llegamos yo lo saqué de la casa. Oh, me pareció lindo, pero no sé por qué lo tiene él. ¿La casa del espíritu que tiene flores marchitas? Sí, esa. Bien, voy para allá. Nos ayudará. ¿Qué? ¡No, Rachel! ¡Él ni siquiera habla español! ¡Ya lo escuchaste! ¡Está loco! ¿Él está loco? Jules, soñamos con asesinatos horribles. Vemos fantasmas de niñas. Me voy para allá. Quiero que esto se acabe ahora. Bien. Vamos a la casa espeluznante, entonces. Ah, son ustedes. ¿En qué las ayudo? Necesito hablar con ese anciano. Sí, es una emergencia. Lo siento, está descansando ahora. Solo será un minuto y usted traduzca. Discúlpeme, pero esto es muy grosero. Mire, sé que él irrumpió en su casa, lo siento, pero no está bien. Por favor. Lo siento mucho, pero es urgente. Necesito que nos hable de los antiguos propietarios de la casa. Para ver si hay conexión. ¿Conexión con qué? Con el amuleto que se llevó. ¿Sí? Y también está la estatua de la niña que desapareció. Solo tengo que hablar con él, ¿de acuerdo? Yo no voy a preguntarle nada sobre eso. Dijo que va a ayudarlas. Gracias. La vieja casa pertenecía a su hermano, Tiwa, hace muchos años. Tiwa tenía una hermosa esposa llamada Samón y una hija llamada Vanida. Tiwa era un buen hermano y un buen hombre. Oh, ¿qué es eso, papá? ¿Por qué estás aquí? Estoy leyendo un libro. ¿Qué es eso? Samón estaba embarazada y ellos sabían que iban a tener un hijo, que era lo que siempre habían deseado. Pero Samón estaba muy enferma. Ella fue a ver a muchos médicos, pero ninguno de ellos podía ayudarla. Tiwa estaba desesperado. Fue a ver a una adivina en el pueblo. Algunas personas la llamaban bruja. Decían que podía comunicarse con los muertos. Su nombre era Isra. Tiwa le rogó que salvara la vida de su esposa e hijo por nacer. Le dijo que haría cualquier cosa. Ella le preguntó si realmente haría cualquier cosa. Isra le dijo que tendría que cambiar una vida por otras dos, pero tendrían que provenir de la misma línea de sangre. Tiwa se dio cuenta de que esto significaba que tendría que renunciar no solo a su propia vida, sino a la de su joven hija, Vanida. No quería hacerlo, pero sintió que no tenía otra opción. Isra le explicó que había una forma de mantener vivo el espíritu de Vanida. Le dijo que si la cubrían con la sangre de un humano torturado, la sangre de Tiwa, y después la cubrían con oro, su espíritu viviría por siempre y podría traer suerte a su familia.
Tiwa aceptó hacerlo, pero su esposa no estaba feliz. Pero no podía dejar que su esposa y su hijo murieran. Ella le pidió a Tiwa que no lo haga, pero Tiwa estaba decidido a salvar a su esposa e hijo por nacer, a cualquier precio. Él me pidió un favor. Me pidió que lo ayudara con este ritual, que trajera mis herramientas y oro de mi tienda. Le dije que no, pero me suplicó. ¿Qué podía hacer? Al día siguiente fui a su casa con todo lo necesario. Bajamos al sótano, al infierno. ¿Qué tal, Lu? Hola, Lu, ¿no? Demasiado fácil de matar. Cuando terminamos, fuimos arriba a ver a Samón. Cuando entré a la habitación, jamás podré olvidar esa imagen. Allí estaba, colgando de las vigas, la bella Samón, embarazada. Se había quitado la vida. Todo había salido mal. El ritual fue en vano. Isra me advirtió que ahora el espíritu de la niña no descansaría. Su muerte había sido en vano. Por eso creamos el amuleto. Y lo pusimos en la casa del espíritu, para que nunca fuera libre, para entrar en el mundo, hasta ahora. ¿La estatua en la casa? ¿Es Vanida la niña? ¿Usted la hizo y usted la mató? Sí. ¿Cómo podemos detenerla? Ella es lo que es. Es lo que nosotros hicimos con ella. Kumari no puede ser detenida. Tiene que haber una solución. Él quiere que tengas eso. Gracias. Esto nos va a ayudar. Tenemos que irnos. Puedo creer que él haya asesinado a la niña. Tenemos que irnos ahora mismo. Su hermano se lo pidió. No podemos irnos. ¿Oíste lo que dijo? La niña nos persigue. Pudo haberse negado. No estaríamos en esta pesadilla. No es así de fácil. Estos rituales son reales para ellos. Probablemente pensó que lo estaba ayudando. ¿Hablas en serio? ¡Él mató a Vanida! ¡La abrió al medio! ¡Le drenó la sangre! ¡Y la cubrió de oro! ¡Como a una muñeca! ¿Y por qué? ¡Por un niño por nacer! ¡Ay, cálmate! ¡No me digas que me calme! ¡Ay!
Listo, ya está. ¿Por qué le pones sal? Lo vi en televisión. หยิบยามาให้ฉันทีฉันอยากจะพักผ่อนแล้วนี่ยังเมื่อทำอะไรอยู่อีกล่ะฉันบอกให้หยิบยามาให้หน่อยได้ไหมซ่อนอะไรไว้น่ะที่อาเล่าไปมันเป็นเรื่องจริงเหรออาแสงเรียกฉันว่าอะไรน่ะอาแสงไงยังเป็นอาของหนูไม่ใช่หรือฉันไม่รู้เรื่องอย่าบอกนะอาลืมหลานตัวเองแล้วนะวันนี้ตาเลยดีใจที่สุดที่อายังจำหนูได้จำได้สิฉันเป็นคนดูแลหนูมาโดยตลอดนี่นะดูแลหนูสิ่งที่อาทำกับหนูเรียกว่าดูแลกักขังหนูในลูกปั้นเขาเรียกว่าดูแลเหรอฉันต้องการที่จะปกป้องเธอต่างหากอาปกป้องตัวเองต่างหากสิ่งที่อาทำเขาเรียกว่าไอ้ขี้ขลาดฉันไม่ใช่เป็นคนขี้ขลาดที่ฉันทำก็เพื่อจะดูแลเธอหยุดเถอะอวนิดาปล่อยเขาไปเถอะเป็นแก่พระเจ้าวนิดาปล่อยเขาไปเถอะไม่ขี้ขลาดไม่ขี้ขลาดเหรอฟังนะอาร่างกายนี้เหลือเวลาน้อยมากหนูมีอะไรจะพูดกับอาเรื่องที่อาเล่าให้ฟังว่าต้องมีสองคนเสียสละแล้วต้องเป็นสายเลือดเดียวกันพ่อหนูขอให้อาเสียสละตัวเองแต่อาไม่ยอมแล้วอาทำกับหนูแบบนี้เราจะกล้าพูดได้ไงว่าอาไม่ได้ขี้ขลาดวันิดาฉันขอโทษโอ้ยมาหยุดสิviene de la casa de Sam. Tenemos que ir allá. No, ¿no creen que deberíamos llamar a la policía? No tenemos servicio. ¿Y si tiene problemas? ¿Qué hacemos? No hay tiempo, ¡vamos! ¡Usted lo mató! ¡Igual que a su hermano y a Vanida! ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Esto está mal! ¡Está mal! ¡Esto está muy Julia, mal! ¡Julia, cállate! ¡Esto está mal! ¡Esto está muy mal! ¡Julia, Yo... cállate! ¡Que me calle! ¡Acabo de asesinar a alguien! ¡No digas que me calle! ¡Asesinamos a alguien! Todo esto es nuestra culpa, ¿ok? Tenemos que irnos ya mismo. ¿Qué vamos a hacer con el cuerpo? Rachel, hay dos cuerpos aquí. Déjalos, vámonos ya. Yo no te culpo, Julia. Había que hacerlo. No es cierto, no había que hacerlo. Maté a una persona. Era un asesino. No puedo creer lo que estoy escuchando ahora.
¿Qué te está pasando? ¡Oye! No hablemos de eso ahora, ¿de acuerdo? Tenemos que salir de este país. Subiremos a un avión. Todos a empacar. Espera, yo... ¡Julia, ve a empacar! ¡Está bien! No recuerdo que hubiera una puerta allí. Vamos, Rach, es solo un armario. Vámonos. Es un sótano. ¡Alex, estás ahí abajo! Este olor. Dios. ¿Resulta familiar? ¡Dios! Soñé con esto. También yo. Sé que es redundante, pero somos tres. ¡Alex, esto no es gracioso! Nadie dijo que lo fuera. Nosotras no. Eso es imposible. La ropa ensangrentada. ¿Qué ropa ensangrentada? En mi habitación yo la encontré, pero no sabía qué hacer. Ahora entiendo. Fuimos nosotras. Siempre fuimos nosotras. Te equivocas. Primero fuimos las tres. Después ustedes se pusieron los amuletos y quedé solo yo. Al fin soy libre. Alex, ¿qué haces? Te muestro lo que puedo hacer. ¿De qué estás hablando, Alex? Su bruja murió. Le rompí la maldita cara en la selva. ¿Y el enfermero? Él también murió. Ay, el viejo. Bueno, ustedes estaban allí para verlo. Eso fue divertido. Dios mío. Buen trabajo, Julia. No pensé que fueras capaz. Alex, somos tu familia. Tú no eres más de mi familia.
Arrogantes. Ustedes tienen todo lo que siempre quise. Pero ustedes me liberaron. No fuimos nosotras.
Hola, nena. ¿Qué pasa? Estaba a punto de irme a dormir. ¿Alex? ¿Qué pasa? Alex, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Algo le pasó a Julia. Tienes que venir aquí de inmediato.